de nuevo, qué gusto saludarlos en este espacio de la semana, 30 minuticos que dedicamos para hablar no solamente de temas de salud, también de temas del día a día, de temas legales y jurídicos que nos importan y nos afectan en cierto modo en nuestras vidas. ¿Sabe usted cuáles son los derechos de las personas privadas de la libertad? Porque todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos a alimentarnos, a trabajar, a estudiar. ¿Qué está sucediendo hoy en día al interior de los penales en nuestro país? Ese es el tema que elegimos para hoy en A Lo Doc. Bienvenidos. Derechos de los privados de la libertad, el tema que elegimos hoy, por eso tenemos una persona que estudia este tema, que está involucrado en su día a día con esas personas y que hoy nos va a contar muchas cosas. Estamos hablando del abogado, pero además personero delegado 17D, él es el señor Darío de Jesús Echavarría. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Hola Diana, gracias por la invitación al programa. Adelante, bueno, hoy queremos hablar de todos esos derechos que tienen los privados de la libertad hoy en día, pues específicamente las cárceles de nuestro país. Entonces comencemos primero contándole a los televidentes cuál es esa finalidad que tiene la privación de la libertad. La privación de la libertad tiene como finalidad la resocialización de la persona condenada, basado pues en los principios de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que tienen toda persona y que está, digamos, desarrollados en la ley 65 de 1993. Allí aparecen la forma en que se deben de proteger todos estos derechos. Bueno, doctor, ¿qué es la progresividad del régimen penitenciario? Estamos hablando de que tiene unas etapas. ¿A qué se refieren con este término? Cuando la persona, digamos, mediante una providencia debidamente ejecutoriada del juez, de un juez competente, se le impone una pena privativa de la libertad, ellos inmediatamente entran a la penitenciaria, digamos que entran en un proceso, precisamente lo que ya habíamos hablado, ese proceso de resocialización, pero esto tiene unas etapas. Digamos que una primera etapa es cuando la persona entra, que en ese desarrollo del proceso entra a que inicialmente tiene que cumplir todos estos requisitos de lo que es las normas internas del penal. Eso es un proceso donde la persona, digamos, se tiene que adecuar a ese cumplimiento de normas, que es el primer, digamos, paso para que posteriormente se vuelva a involucrar dentro de la sociedad, tenga al menos ese principio del cumplimiento de los fines de estar en sociedad. Bueno, entonces ahí hablamos de dos puntos importantes, y es que los privados de la libertad de por sí tienen muchos derechos, ya lo vamos a mencionar en un momento, cuáles son los que se están ejerciendo pues hoy en día y se cumplen, pero también entonces tienen deberes. Ese es como el primer punto de este proceso o de estas etapas que estamos analizando de progresividad, ¿cierto? ¿A qué se debe someter el preso de la libertad? Pues primero acatar las normas, a obedecerlas, a seguirlas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de normas? Digamos que ellos, en una persona que está en un centro carcelario, ellos tienen que cumplir, por ejemplo, un horario de comidas. Uh-huh. Tienen que tener unas normas de comportamientos, tanto con las demás personas privadas de la libertad, como con las personas que los están vigilando, por ejemplo. Bueno, en esa primera etapa de observación, digamos que bueno, el preso comienza a adecuarse a esos establecimientos, a cumplir esas normas y esos derechos, o exigir también sus deberes. Luego pasa a un tratamiento. Bien. ¿Qué pasa en esta etapa de tratamiento? En los establecimientos carcelarios deben de haber unos grupos, digamos así, que los podemos llamar interdisciplinarios. Estos grupos, aquí digamos que hay abogados, hay sociólogos, hay psicólogos. ¿Para qué? Que son las personas que están en el día a día evaluando el comportamiento de estas personas, y es allí donde empieza ese proceso del buen comportamiento o digamos que si cometen alguna falta en contra de ese reglamento, pues digamos que tienen una serie de sanciones. Más adelante lo podemos explicar. Pero en todo caso, lo importante es que a medida que este grupo interdisciplinario le va mirando el comportamiento, ya va pasando a las otras etapas. Uh-huh. ¿Cuáles etapas, por ejemplo? ¿Sí? Ya que la persona se pueda, por ejemplo, ingresar a un programa de educación, que pueda ingresar a un programa de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque
son estos dos elementos muy especiales los que le dan la posibilidad de redimir la pena. Y es decir, que cuando una persona, y mencionémoslo de una vez, por dos días de trabajo, dos días de estudio, tienen un día de pena cumplida, que se va sumando a la físicamente cumplida. ¿Para efectos de qué? De cumplir otros requisitos que más adelante le van a ser exigibles para obtener una libertad condicional o unos determinados, o otras prebendas, por ejemplo, las 72 horas, los fines de semana, sí. e incluso que cuando la persona le han negado, en un determinado momento le niegan por diversas razones, que también un juez, el juez de ejecución de penas, le puede negar una libertad condicional, pero que en este caso el director, digamos, del INPEO o el director del establecimiento carcelario le puede otorgar unos permisos conjuntamente en qué, en ese proceso que ha tenido ya al interior del establecimiento carcelario. Bueno, doctor, yo quisiera que usted nos contara un poquito el día a día de un preso, de un privado de la libertad, desde que comienza hasta que se acuesta. Bueno, aquí sí tenemos que ser, aquí tenemos que tocar un poquito la realidad. En este momento, pues, en situaciones normales, ¿qué debe hacer una persona recluida en un centro carcelario normalmente? Pues, debe tener una hora de levantarse, porque hay un horarios establecidos para el desayuno, para el almuerzo y para la comida. Entonces, eso, llamémoslo de una vez en el término, el PPL, que es el privado de la libertad. Entonces, este PPL tiene que cumplir unos horarios. Entonces, se supone que él se levanta para hacer su aseo personal y a cumplir las demás obligaciones. Entonces, aquí también hay que entender, a ver, si la persona está estudiando, si la persona está trabajando, si la persona trabaja todo el día. Entonces, él se tiene que adecuar a esos horarios, normalmente es eso. Y hay una hora en que se cierran los pabellones, estamos hablando de las penitenciarías, por ejemplo, o en las cárceles normales, y es donde ellos entran a descansar, al sueño, pues, a descansar. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra realidad en este momento, pues, la estamos viviendo de otra manera. El hacinamiento en las cárceles, pues, casi que no, digámoslo así, hay que decirlo de esa manera. No lo permite. Hay turnos para dormir, porque el hacinamiento, pues, no permite que todos los presos estén disfrutando del sueño a la misma hora. Bueno, eso hace parte de nuestra realidad, doctor, usted lo menciona y hay que decirlo, y yo quisiera profundizar en cada uno de esos ítems. Vamos a analizar entonces cuáles son algunos de esos derechos que tienen los privados de la libertad en las cárceles de nuestro país y si hoy en día, pues, se están cumpliendo o de qué manera se están dando. Comencemos analizando, por ejemplo, la calidad de vida digna. Ese es un derecho pues, que tenemos todos. Estamos hablando hoy en específicamente de este tipo de población. ¿Qué calidad de vida puede tener un preso hoy en día al interior de estos penales? Digamos que incluso para el sueño tiene que turnarse la cama. En términos generales, nosotros tenemos que decirlo de esa manera. En este momento no se están cumpliendo a cabalidad esa calidad de vida digna de los presos en Colombia. Y si tenemos, vuelvo y repito, la personería que ha hecho que estamos en el día a día viviendo esta situación, porque hacemos los recorridos por las estaciones de policía, porque estamos pendientes, en este caso de nosotros, de la cárcel del Pedregal y de Bellavista. Entonces nosotros vemos esta situación que no se está cumpliendo, pero a raíz de ese hacinamiento ya tan profundamente marcado para que digamos así, viola ese derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es que la dignidad humana es que la persona tenga un lugar cómodo para dormir, que tenga un lugar cómodo para hacer sus necesidades físicas privadamente, que tenga una verdadera visita familiar, que tenga una visita conyugal, es decir, todo esto, pero que a raíz del hacinamiento se ha visto mermado. Y también otra realidad que tenemos que vivir en este momento, que es que la pandemia ha restringido en un, digamos, yo diría que hasta en un 90, 95% hoy tenemos esos derechos restringidos por esa situación. Claro que sí, doctor. Usted lo ha dicho, lo ha descrito de una manera, pues, muy clara. Vamos a analizar otro derecho que tienen los privados, y es la educación. ¿Todos pueden elegir estudiar o esto es una recompensa dependiendo de algún tipo de comportamiento? ¿Cómo funciona? Bueno, habíamos hablado que ese sistema progresivo nos dice que hay una primera etapa, pues, que es el digámoslo así, es el sometimiento de la persona, porque tiene que cumplir esas normas y todo ese tipo de cosas. Una vez que en ese proceso, pues, ha tenido buena conducta, digamos que entra a esa segunda etapa, es decir, de poder estudiar o trabajar. Pero volvemos a tener el tema, siempre va a haber una cortapisa, y es el hacinamiento, el gran número de personas. Entonces ya
digamos, se ha desbordado un poquito esa capacidad de que el establecimiento carcelario le pueda dar educación a todos. Entonces, que ya esto también es un proceso de selección, es un proceso de que no todos pueden acceder a esa situación. Esa es una realidad en este momento. Es que desafortunadamente, doctor, estamos hablando de una realidad y de un hacinamiento que incluso se acercaba al 300%. Totalmente. Por lo menos en el Valle de Aburrá, eso ya está, pues, digamos que las cifras están medidas y está claro. Es evidente el tema de hacinamiento que impide toda esta libre expresión y todos, pues, estos libres derechos para estos presos. Mi pregunta es, ¿hoy en día un preso podría demandar el Estado porque no tiene todos estos derechos, porque no puede cumplirlos? Yo siempre he sido del pensar que nosotros tenemos unos mecanismos jurídicos para que esto se dé. Yo diría que no tanto demandar, sino que mediante la vía tutela, muchos presos han logrado, pues, a la raíz de esta situación. Pero eso se ve en los casos individuales, pero aquí nosotros tendríamos que hablar a nivel general, que todos los presos tuvieran las mismas garantías. Y así, mediante una acción de tutela, pues muchos presos lo han logrado y se podrán lograr mediante esa situación para que se le dé esa oportunidad, porque vuelvo y le repito, como es un derecho y que le da una, en mi concepto, pues un derecho muy grande, que es a la rebaja de la pena mediante la educación. Bueno, ya usted lo mencionó ahorita, educación y trabajo. Hacer este tipo de actividades da, por decirlo de alguna manera, puntos o suma días para esta reducción de penas. ¿Esto aplica, pues, digamos que para cualquier preso? La norma nos dice que eso tiene que darse para todos los presos, es decir, allí no puede haber distinción de ninguna clase, inclusive nosotros sabemos por derechos humanos, por la Constitución, no puede haber diferencia de ninguna índole, ni religiosa, ni étnica, ni de raza, ni de estas, pues, que haya diferencia que permitan hacer una separación, pero vuelvo y repito, pasa igual que con la educación. No todo el mundo tiene esta posibilidad de trabajar, no todo el mundo tiene esta posibilidad, pero se debe de tratar. La ley permite que se hagan convenios con empresas, con universidades para lograr otros fines. Muy bien. Este sí que tema es sensible, es el tema de la salud. Sí es difícil para quienes estamos por fuera acceder a este tipo de servicios de una manera igualitaria. Ahora, para los privados de la libertad, pues, ¿cómo es este servicio que se les da al interior de las cárceles? Bueno, y ahora con la pandemia, pues sí que, digamos, se han visto afectados por ese tipo de atenciones. Mira, aquí nosotros, cuando hablamos del derecho, hablamos del ser y del deber ser. El deber ser es que se le debe dar una atención conforme lo establece la ley. Debe haber una entidad, el Estado, en este caso el INPEC, debe tener una entidad que haga la prestación del servicio de salud. Pero, ¿qué es lo que pasa? A raíz del hacinamiento, a raíz de que el alto porcentaje de personas que han sobrepoblado las cárceles del país, han dado lugar a que el problema de la salud se vea mucho más acentuado en ellos. Claro. Y en este momento estamos yo diría que una dificultad muy grande de salud, no solamente en las cárceles, sino en las estaciones de policía, que yo consideraría que es donde más grave se está viendo esta situación. Incluso en estos días también el personero expresó su preocupación pues por el manejo, por el contagio, porque pues no se pueden aislar, no se pueden llevar a otro sitio, porque les ha tocado, pues, convivir con la pandemia. Es un hecho real. Lastimosamente nosotros yo lo digo así en ese término, porque el ser humano nosotros tenemos que valorarlo en todo el sentido, independientemente de la falta que hayan cometido. En este evento, uno cuando hace el recorrido y vemos la situación en que ellos están, en salud, muchas personas que uno los ve brotados, y sentados en 50 centímetros, un metro, porque no tienen inmovilidad. Cuando uno ve no solamente el COVID, sino otras tipo de enfermedades, otras enfermedades que los llevan a esas situaciones, que son muy deprimentes. Doctor, seguimos analizando derechos y no ser sometidos a torturas, ni a tratos, ni a penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Se cumple hoy en día? ¿Hoy en Colombia esto? Yo sí he tenido este concepto. A ver, yo creo que los tratos, digamos, torturas y tratos crueles e inhumanos, digamos que
en situaciones, en conocimiento normal no se tiene. Ahí han habido documentales, que lo hemos visto por los diversos medios, donde en las cárceles se han producido hechos lastimosamente lamentables. Pero digámoslo así, que son hechos aislados, así lo podemos llamar. Pero en la generalidad no se ven esas torturas. Pero en el concepto que nosotros tenemos en este momento, nosotros podríamos decir de que es una tortura para un preso. Si nosotros entendemos como tortura la omisión, la acción que pueda presentar unas autoridades carcelarias en contra de una persona que esté privada de su libertad, pues digamos que no lo hay. Pero es que es una tortura para el ser humano en este momento, la situación en que se encuentra. Uh-huh. Es que una persona que no tenga movilidad es una tortura. Una persona que tenga que hacer una fila lo suficientemente grande en un establecimiento carcelario para ir a hacer sus necesidades, pues casi que lo podríamos decir de una manera coloquial, pero que es clara. Es decir, le tienen que dar las necesidades a la hora que le dé la fila. Entonces eso en cierta forma uno lo podría considerar que también es una tortura para el ser humano. Claro que sí. Pero no es una tortura pues de que sea infringida con conocimiento, digámoslo así. No, pero el ser humano en este momento, las personas que están detenidas están en una situación de bajo un trato inhumano grande. Bueno, doctor, usted está hablando cosas muy interesantes y nos está contando mucho acerca de la realidad hoy en día de los privados de la libertad de nuestro país, pero yo lo invito a que vamos a hacer unos breves mensajes y regresamos en Alodoc para seguir hablando de derechos y deberes de los privados de la libertad. Ya volvemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de derechos y deberes de los privados de la libertad en Colombia. Seguimos conversando con el doctor personero delegado 17D. Él es el doctor Darío de Jesús Echavarría. Sigamos conversando. Ya miramos todos estos derechos que tienen los privados y vamos en este punto que es la alimentación y que es bien importante. Hoy en día, ¿qué tal es la calidad de la alimentación que se le está brindando a los presos en el país? Bueno, digamos que las cárceles, los centros penitenciarios tienen sus, o el INPEC, que es el que maneja pues todo lo que es la vigilancia de las personas que están privadas de la libertad, pues tienen contratos con entidades que les permiten sufragar esto. No, yo en lo poco, nosotros en el... no digamos poco, sino en el conocimiento normal que nos damos, tenemos información de que la alimentación, sin ser una alimentación, tal y como está estatuida, pero es una buena alimentación que se les da. ¿Qué es lo que sucede? A raíz, vuelvo, y sobre todo, no solamente a los centros carcelarios, yo me debo de referir no solamente a los de los centros carcelarios, sino a los de las que están en las inspecciones y en estos centros transitorios que a raíz de esta situación pues nos vemos. Entonces se han visto situaciones y hemos recibido muchas quejas de las personas y nosotros hemos hecho los recorridos y hemos logrado que a estas personas se les dé una mejor alimentación. Eso lo hemos constatado nosotros en lo posible y hemos sugerido de que las familias, en las estaciones que están cercanas a las familias, pues les dejen entrar los alimentos de las casas, o sea, de sus familiares, para mitigar un poquito esta situación. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? A raíz de que, y esto también lo vemos a diario nosotros cuando en las audiencias vemos cómo van personas que cuando llevan los elementos de aseo, cuando llevan los alimentos, pues lastimosamente le tratan de ingresar a las personas allí detenidas drogas. Otro tipo de elementos, sí, claro. Drogas. Y entonces, por esta razón, entonces ya las autoridades ya han visto en la obligación de restringir la entrada de estos alimentos. Pero yo diría que en general, sin ser 10 puntos, uno consideraría que están normal. Entendemos, doctor. Otro de los puntos es el contacto familiar. ¿Qué tanto derecho tienen hoy en día los privados de la libertad a ver a sus seres queridos, a ver a sus parejas? Bueno, aquí también tenemos que volver a hacer la diferencia. Normalmente, cuando no estábamos, en pandemia, pues habían unos días exclusivos para que las visitas se hicieran. Por lo general eran
los sábados los hombres y los domingos las mujeres, y había una fecha especial para que los visitaran con sus hijos, con otros familiares. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? A raíz de la pandemia esta situación se ha visto ya muy, muy, muy mermada. ¿Pero por qué? Porque por la posibilidad del contagio, por las medidas de seguridad que hay que tomar y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya se están empleando mecanismos, se están empleando otras metodologías. Por ejemplo, se están en el Pedregal, por ejemplo, me consta, porque la personería hace parte del Consejo de Disciplina, entonces lo verificamos, cómo en semanas están haciendo las visitas conyugales, por ejemplo. Uh-huh. Y además de ¿incluso eso, con pandemia, doctor? Incluso, pues lo que pasa es que en los tiempos de transición, cuando se decreta, entonces ahí es donde viene la situación, se les tiene que cancelar cualquier tipo de visita a los internos. Uh-huh. Y eso sí, digamos que eso es algo que tenemos que entender. Sí, claro, eso sí ya, pues digamos que no tiene otra salida, igual que tienen derecho también al debido proceso, igualdad en el trato, pues esto ya usted nos dirá hoy cómo es la realidad hoy en día. A ver, el debido proceso se está llevando nosotros, en el caso del área de penal, que nosotros hacemos cumplimos la función del Ministerio Público en los procesos, en el proceso penal. Nosotros estamos desde las audiencias de garantías, o sea, lo que nosotros llamamos las primeras audiencias. La persona, una vez que es capturada, tiene que ser puesta inmediatamente en el término de la distancia a disposición del fiscal de turno, y dentro de las 36 horas siguientes debe ser puesto a disposición del juez para hacerle las audiencias preliminares, en este caso la legalización de captura, la imputación en caso de que se dé, uh-huh, y la solicitud de medida de aseguramiento. Y ya luego se continúa con el proceso, la acusación, la preparatoria, la audiencia de juicio. En todas ellas se trata de que el Ministerio Público haga el acompañamiento para hacer esa verificación de que se cumpla el debido proceso. Esa es nuestra función principal. Bueno, doctor, lo invito a que contestemos inquietudes que tienen nuestros televidentes y escuchamos y contestamos. Adelante con la consulta. Bueno, esa inquietud la teníamos también por escrito, ya la habíamos puesto aquí en nuestro guión, y es, ¿un recluso a partir de cuándo puede gozar de ese permiso de las 72 horas de salida? Bueno, todos estos derechos que tiene la persona privada de la libertad tienen que cumplir un proceso. Recuerda que al principio habíamos hablado de que la etapa de observación, y además de esa etapa de observación, donde la persona debe cumplir, digámoslo así, con todas las normas penitenciarias, de un buen comportamiento, de un acato a las normas, y se le hace ese seguimiento, una vez cumplida la tercera parte de la pena, mediante una solicitud y mediante un proceso que se le hace al interior de la penitenciaria, que es el Consejo de Disciplina, allí se determina, y en últimas el director determina que esta persona puede cumplir con esa, digamos, con ese derecho de que pueda cumplir, de que pueda salir las 72 horas a la calle, uh-huh, a reintegrarse a la sociedad. Bueno, hablábamos en alguno de nuestros puntos de que los presos tienen derecho a la no discriminación o a un trato igualitario, cosa que sabemos que hoy en día pues es difícil, o existe en nuestro país casos como en estos días que vimos algunos privilegios que tienen ciertos presos en nuestro país. ¿Esto por qué? O sea, ¿a raíz de qué pueden tener tantas gabelas o tanta comodidad en una celda? Bueno, vea, lo que pasa es que acá nosotros tenemos que manejar las situaciones de los... Así como hay unas, digamos así, se le restringen unos derechos a la persona privada de la libertad, pero también tiene unos derechos. Uno de los derechos es que la persona tiene derecho a la comunicación,
tiene derecho a... Pero cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos diciendo? ¿De aparatos electrónicos? No. No, ellos tienen derecho a que se les puedan ver, a que ellos, digamos así, tengan el contacto con el exterior. Entonces pueden tener sus televisores, pueden tener... Pero eso tiene que ser mediante también un proceso. Es decir, digamos lo que es un derecho que se va ganando la persona para que tenga determinados elementos. Ya habla los elementos de comunicación propiamente, como teléfonos, como todo eso, eso está estrictamente prohibido. Sí, sin embargo, sabemos pues que estos elementos sí hacen parte de pero aquí lo tenemos que mirar bajo el punto de vista esporádico, legal, pues sí. Cuando se hacen, no todos, porque si nosotros vamos a decir que si, por ejemplo, el Pedregal tiene 3.000 pesos y que todos tienen su celular, no, eso lo tenemos que decir rotundamente que no. Ah, que bajo mecanismos no lícitos se les hagan llegar a las personas privadas de la libertad estos elementos en el proceso disciplinario que se les sigue allá cuando hacen esto, ellos son sometidos a sanciones disciplinarias y claro. Si, por ejemplo, un medio de comunicación, droga, pues se ven abocados también incluso a otro proceso penal. Entonces tienen sanciones sobre ellos, tienen sanciones. Bueno, doctor, le cuento que el tiempo pasó muy rápido y que nos faltaron preguntas y más para conversar sobre este tema. Sin embargo, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Alodoc y en 30 segunditos... usted, resúmanos, ¿cuál es el acompañamiento de la personería para un privado de la libertad? Muy breve. La personería de Medellín hace un acompañamiento funcional y yo lo digo, o sea, cumpliendo nuestra función de Ministerio Público, lo hacemos en todos los aspectos, en todas las etapas. No tenemos todo el personal para hacerlo al 100%, pero lo hacemos en un alto porcentaje, en la medida de nuestras capacidades. Y en este momento se está haciendo un acompañamiento muy, casi que el señor personero está muy atento a que a las personas privadas de la libertad, sobre todo en los establecimientos estos de transitorios, se le hacer todo lo posible porque se le cumpla con sus derechos. Bueno, pues... en los recorridos que hacemos muy periódicamente y hay personas asignadas para ello. La personería está comprometida con eso. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.